Sean bienvenidos a Sociedad Zombie con un nuevo capítulo. Comenzamos de una vez, amigos. Bueno, amigos, vamos a hablar sobre amor deformado. ¿Por qué vamos a hablar de eso? A ver, chicos, aquí voy a cuestionar, dando opinión, reflexión y crítica constructiva al amor. Yo sé que el amor está bien, yo sé que amar a tu pareja está bien, y yo sé que cualquier amor, tanto sexual, lesbiana, travesti o de hombre y mujer, está muy bien. Puedes amar libremente, puedes amar sin hacer daño a nadie y está muy bien. Pero hay un problema en el amor, básico, pero grave. Miren, en el amor es una idea, pero a la vez el amor también viene siendo una forma de mercadotecnia. Como si los medios de comunicación utilizaran la palabra amor para vender productos. Y eso está muy mal, porque el amor no se compra. Es una crítica constructiva. Bueno, como decía, el amor no se puede comprar. Pero esa idea de que el amor se compra con regalos, esa idea la han impuesto en la sociedad y en los medios de comunicación a todas las personas en la cabeza. Como que si, por ejemplo, si yo regalo una cosa muy cara, mi novia ya me va a querer. Es un ejemplo. Entonces, la idea de que el amor se compra y todo eso lo vienen implementando desde años a toda la sociedad y en la cabeza. O sea, el amor no se puede comprar, el amor se siente y el amor es sentimiento ideológico. Pero hay a veces que cuando es día de San Valentín, un año triste para los solteros y para las solteras, y un día de mercadotecnia para las multinacionales y para los medios de comunicación. Es decir, cuando llega el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, las tiendas se arman un chingo de regalos, un chingo de precios y así, ¿no? Entonces, el Día del Amor del día 14 de febrero no debería llamarse el amor y la amistad. Más bien debería llamarse Día del Amor de Compras. O más bien Día de la Mercadotecnia para comprar regalos. ¿Qué tal? O sea, el 14 de febrero viene siendo simplemente un día para que las tiendas transnacionales vendan sus productos de manera obsesiva, y lamentablemente en la televisión, en la radio y en internet siempre ponen una gran cantidad de propaganda de amor falso. Es decir, siempre ponen un chingo de propaganda de que a tu novia le compras esto, que a tu novia le compras aquello. Es simplemente una forma como de mensaje subliminal. Es decir, si quieres amar, compra. Si quieres amor, compra. Si quieres que te abracen, compra. Compra y compra regalos para que tu novia, amante o de cualquier sexo o lo que sea, tenga el regalo que tú compraste y el otro tenga el regalo que te dará, que compró para... O sea, eso de comprar regalos para que te den amor es una idea falsa. ¿Cómo carajos voy a demostrar el amor con un simple objeto? ¿A poco con un regalo ya voy a dar y transmitir mi amor a la chica que amo? Oiga, eso está mal. ¿O a poco una chica va a pensar que el chico que le regaló esa cosa ya lo va a amar? Oigan, ¿estamos en la época de comprar o en la época de amar? A ver, el amor no es comprar. El amor no es comprarla con monedas o con billetes, o simplemente mostrándole lujos a la chica que te gusta, o al chico que le gusta a una chica o algo así, o al chica que le gusta a la chica o al chico que le gusta a la chica. Pero bueno, lo que importa es que así es el amor de hoy en día. Es comprar y vender el amor de cada cual.
Y el amor es simplemente comprar y vender. Es decir, el amor se compra y se vende. Eso es muy lamentable. Y eso se ve todos los días en tables, en las calles donde van sexoservidoras. Algunas personas tendrán razón de hacer eso, pero es muy lamentable y triste que en la sociedad el amor ya se esté deformando y se esté sobrevalorando el amor. O sea, antes el amor era muy diferente. A ver, antes el amor era demostrar tus sentimientos a la chica que te gusta de una manera respetuosa, amable y de una manera espiritual. Y antes las personas amaban de una manera romántica y verdadera. Es decir, antes, cuando un chico se enamorara de una chica, lo demostraba de una manera romántica y detallista y espiritual. Y la chica pues le gustaba mucho que el chico lo conquistara de una manera romántica y bonita. Eso así era antes. Con la chica que le gustaba al chico, pues la chica demostraba pues su amor de una manera hermosa y romántica. Así era antes. Antes era más romántico y antes era más espiritual y bonito. Y antes era mucho mejor, porque antes, pues, para demostrar el amor a alguien que te gustaba mucho, lo tenías que demostrar de una manera respetuosa, espiritual y esforzándote para que la persona te quisiera mucho. Así era antes. Ahora, en la actualidad, el amor ya no es así. Ahora el amor es así. Conoces una chica en el Face, le hablas así, se conocen en un lugar, tienen sexo, se va y fin. Eso no es amor, eso es degradación al amor. Ahora el amor es simplemente demostrarle a la chica que tienes más lujos, tienes más dinero, le puedes comprar todo lo que quieras a la chica y la chica pues ve que si tienes un chingo de lana va hacia ti. O si una chica ve que manejas un carro, una moto, pero estás bien feo, pero a la chica le gusta. Entonces quiere decir que las chicas de hoy en día lamentablemente son aprovechadas y se aprovechan hasta del hombre más humilde posible, que eso es muy lamentable y triste. Y los hombres hacen lo mismo, pero al revés. Si un hombre ve a una chica muy guapa, pues se viste bien y todo lo demás y trata de hacer todo lo posible. Y para estar con ella, pues le dice algunos poemas, así como de reggaetón, tu idiota, o algo así, ¿no? Pero el punto es de que el amor de ahora, de la actualidad, ya está deformado. Ya no es el amor así. Es decir, el amor que representa en las películas actuales es simplemente, haz una fiesta y la chica más popular irá a tu fiesta, ve a conocerla, tome cerveza y cógetela para que ya sea amor. Oiga, eso está mal, eso está muy mal. No que el amor tiene que ser espiritual. El amor de ahora ya no es espiritual, el amor de ahora es materialista. El amor de ahora es simplemente emborrachar a la chica, decirle que ya sea su novia y ya. O viceversa. Oigan, el amor de ahora ya desapareció. ¿Saben qué? Antes era mucho mejor porque antes el amor era más bonito. Y ahora el amor es un poco más deformado y feo. Porque siempre en los medios de comunicación y en el cine es del sexo, del amor y ya. Eso está mal. Aunque a veces es bueno tener sexo como una forma de desahogarse para algunas parejas. Pero es lamentable que usen el amor de significado para tener sexo, de significado para vender productos y de significado materialista. Ahora sí, opinión. El amor ya se está deformando. Ni siquiera existe amor en este mundo. Porque fíjense, existe mucha violencia, existen muchas muertes a diario en muchos países del mundo y muchas maldades crueles en este mundo. En sí, en este mundo el amor no existe, porque fíjense, el amor no existe. La fantasía, el amor es una fantasía. Sí, el amor es meramente ficción.
Y en este mundo y en esta actualidad, el amor ya dejó de existir. O probablemente sí existe el amor, pero es muy escaso el amor. Así es como lo digo. El amor en este mundo es escaso y las personas que demuestran amor lo demuestran de una manera materialista y bastante exagerada y ridícula. Reflexión. Aunque el amor se haya deformado al pasar de los tiempos y al pasar de las décadas, aún así hay pocas personas que muestran amor a la vida, amor a investigar, amor a quererse uno mismo, amor a saber, amor a leer, amor a los videojuegos y amor a cualquier cosa hermosa. Pero el amor más importante de este mundo es el amor a vivir y el amor a saber. Ese es el amor. Si tú le tienes mucho amor a la vida y estás muy agradecido por vivir, o puedes tener pareja, pero tendrás que esforzarte mucho para obtener pareja. Pero si no puedes tener pareja, tanto hombre como mujer, lo que recomiendo es amarse uno mismo, tener amor a la vida y estar agradecido por vivir. Y de esa forma uno va a seguir adelante. Así es que, amigos, hay que amarse uno mismo, tener amor a la vida, para que así, de alguna forma, el amor no se deforme. Pero bueno, me voy.